Iniciamos hoy con la instancia regional de Zona Atlántica, está participando la verdad que la mayoría de las localidades que integran la región. Hay gente que vino desde Guardia Mitre, de San Antonio, Las Grutas, Sierra Grande, Conesa, así que suman un total de 150 participantes que hoy van a tener... nos van a deleitar con sus distintas obras, así que estamos muy contentos. Las expectativas que tenemos son de disfrute, porque en esta instancia es celebrar a nuestros artistas, así que esta jornada va a ser de participación y muestra. Se van a poder ver obras de teatro, grupo de danza, canto solista, a su vez también se va a estar realizando en paralelo, después de las 2 de la tarde, que inician las actividades en el escenario mayor, capacitaciones en los rubros de fotografía, literarias y artes visuales. Así que eso es otro aspecto más que se suma y enriquece esta propuesta, ¿no?, de los encuentros culturales este año. Este año, como se reinventó el programa, la propuesta es terminar la actividad con instancias regionales, con encuentros intergeneracional, porque se junta adultos mayores y jóvenes en un encuentro de disfrute, ¿sí?, y de muestra, de compartir e interactuar a través del arte, que es lo más valioso que tenemos, que ellos disfruten y tengan su estancia de poder mostrar, ¿sí?, el talento artístico que tenemos en nuestra provincia.